con eso. O sea, soy una tonta. No sé. Hola, ya volví. Profe, no se escucha. Muy bien. Vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Ya se ve? Sí, sí, ya se te escucha. Bien, perfecto. Estas preguntas aquí, fíjate que incluyen una gráfica y te incluyen una tabla de valores en las cuales tú tienes que identificar. Son preguntas que más o menos juega el intelecto tuyo. A partir de la misma gráfica, seleccionar una posible respuesta a una tabla de valores que te aparece. Tienes que saber leer una gráfica para poder relacionar. ¿Qué te dice? Bueno, ¿cuál de las siguientes opciones muestra correctamente la información de la gráfica? En la gráfica debemos interpretar de qué se trata. Se trata del número de terremotos contra los años 2008, 2009 y 2010. En la gráfica hay unas barras. Generalmente esas barras se les traduce como en los histogramas de frecuencia, donde se estudia a veces el comportamiento más fácil. Lo hemos visto en los recibos de luz, de agua, en fin. Creo que es la pregunta más fácil. Ajá. Nos preguntan. Ah, mira, los ¿cómo que se le dice? Las convenciones. Azul corresponde para ¿quiénes? Número de terremotos. De terremotos menores. Menores de 8 Richter. Richter es la escala en la cual se mide el mundo. Exacto. Sí. Entonces sería la 3. La C, es obvio. Vamos a comprobar. El 9 tiene un 0. Sí, exacto, porque el 2009 que no tiene mayores. No tiene mayores. Bueno, esa es una pista, ¿verdad? Muy bien. Y para el 2009, ¿y cuando... por sobre eso, porque está pasando el 10? Uh-huh. Fíjate que una persona perfectamente se podría confundir y creer que eso es 100, ¿verdad? Porque no tiene en cuenta la interpretación. Exactamente, de la coma. Exacto. Y la puntuación. Eso. Entonces, ahí perfectamente se identifica por esta razón que es la C. Correcto. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, sería buena que la exponieran. Mira que está relacionando una información correcta de la gráfica con relación a una tabla correspondiente. Y mira que tiene secuencia lo que dicen los jóvenes. En el 2008 tiene 10, el número de terremotos menores. En la primera columna se está examinando los menores a 8. Y ahí encontramos los 10. En la segunda encontramos el 2009, 12. Profe, ¿preguntas? Pregunta así, vamos a encontrar en las pruebas. Sí. Así tan fácil, porque o sea. Pero también como tal, ahí está la confusión en la respuesta en la cuarta, porque nos está reflejando de cero y que está sobrepasando. Uh-huh. Y ahí sería en la parte de la teoría, que sería en la parte de menor y mayor. Y ahí vamos a encontrar una más adelante, que es de las más características que están diciendo ustedes, ¿ya? Vamos a ver como que primero entrenando y después avanzando el proceso, que es lo importante. Bueno, avanzamos. La siguiente. Miren esa. Hoy nos vamos a meter de lleno con lo que son gráficas, ¿oyeron? Tablas y eso.
A continuación se muestran los resultados de una encuesta que indagó sobre el parque automotor de transporte intermunicipal en Colombia. Ese es un diagrama de pastel. Un diagrama de pastel es ampliamente utilizado para las estadísticas. En ello se relaciona porcentajes. Naturalmente, si es la mitad de un color, significa 50%. Si está todo de un solo color, representa el 100%, el total. 50%, debemos entender que es la mitad. Hay unas convenciones, hay que interpretar las convenciones para poder sacar la información correcta según lo que nos están diciendo en A. A, la mayor parte del parque automotor son automóviles, camionetas y camperos. B, la mitad del parque automotor corresponde a automóviles, camionetas y camperos. C, la mayor parte del parque automotor son buses, microbuses y busetas. D, la mitad del parque automotor corresponde a buses, microbuses y busetas. Hay que destinar a ver cuál es de acuerdo al criterio. La C, profe. A ver. Seleccionamos la C. ¿Por qué justifica la C? A ver. Porque la mayor. Pruebe porque tan solo los buses son el 24% y la suma del resto que salen ahí en microbuses y todo. Espérate que se desplazó la. Ahora sí. Cuéntanos. Porque tan solo los buses son el 25%, más la suma de los microbuses, que no identifico bien cuántos son, o sea, da, o sea, es la mayor 23% parte. 23%, más la buseta 18%. Entonces eso ya sería la mayor 47, parte. 47%. O sea, cuando ya se pasa más de la mitad, ya podremos asumir. Exacto, es mayoría. Exacto, muy bien. Eso está bien. Entonces, conclusión para que les quede a todos es la C. La C. Perfecto. ¿Cuáles estarían en minoría? Los que son las camionetas y las camperos, junto con la bus escalera, sí. Exacto. Ahí lo vemos. Total, moraleja de esto, en un diagrama pastel podemos representar el 100%. Si yo sumo cada porcentaje, el total de los porcentajes debe sumar 100%. ¿De acuerdo? Esa es la utilidad que tienen los diagramas de pastel o diagramas que le dicen también de circulares. Bien, vamos a la quinta. Dos aviones diferentes realizan el mismo viaje entre dos ciudades. Sin embargo, salen y llegan a ciudades diferentes. En la gráfica se muestra la distancia en relación con las horas de vuelo que para cada avión. Un empleado de la aerolínea ve el plan de vuelo y afirma que a las 11 de la mañana ambos aviones habían recorrido la misma distancia. Esta afirmación es A, incorrecta, pues solo al final ambos aviones recorren la misma distancia. B, que es correcta, pues en ese punto se cruzan ambas líneas. C, es incorrecta, pues uno de los aviones recorre mayor distancia que el otro. Y D, es correcta, pues este punto corresponde a la mitad de la distancia del viaje. ¿Qué creen ustedes? Sería la B. Sería correcto porque en este punto cruzan ambas líneas. No, pero la B porque igual cuando están en el mismo punto, en el mismo lugar. Concurre, ¿verdad? Ahí concurren. Esa es la clave. Correcto. Ya terminaron la otra. Espérate. Sí. ¿Tú no estabas ahí? No, porque me llamó una tía y le contesté y no escuché nada. Ah, en esa parte es la mayor parte de los automotores que son buses. Ah, no, sí. Esta sí, no. Esta sí. Pensé que era la otra, la de los aviones. Ah, esta. No, esa no es la B. Se la ve. Ah, esta es la vez. Es que no escuché porque, o sea, ni la pude leer porque me llamó mi tío. Sí, pero la respondiste. Eso es lo que te plantean ahí, por ejemplo, dos ecuaciones, ¿verdad? Te recuerdas que son dos líneas. Y cuando las líneas se cruzan, ese punto de cruce de ambas líneas es la solución. Ya estoy viendo. Esa es la razón. Bien. Vamos para la 6.
Vamos para las 6. Te dicen, esa marca no es ahí. En un salón de clases de una universidad se registran los datos de las ciudades de origen de 20 estudiantes. Los resultados se observan en la gráfica, diagrama de pastel. Mira las ciudades, mira los aproximadamente las cantidades. A veces no te dan los porcentajes, pero te da una pista, el área que ha sido sombreada del color. Y vamos a leer las premisas. Dice, expresada en porcentaje, la información en de la B. Se debe escribir de la siguiente manera. Estoy pensando en la B y la C. Uh-huh. No, la B, la B, la B, la B. ¿Cuál descartamos? A ver, vamos a aplicarle la ley del descarte. La descartamos porque porque esa Barranquilla 4% muy poco. Y la C y la D la descartamos porque son medidas muy mínimas. Porque así que elevan el porcentaje de 100%. No, para mí está entre el más reducido. El 0,2 lo de reducir. Por esa, o sea, la medida no da para... Uh-huh. La A y la D no llegan al 100% y la C porque lo sobrepasa. Entonces la B. Y además ahí podrías darte y cuenta. Y la B como que... tal da en conclusión al 100%. Sí, porque sí, 25 más 75 al 100 ya. Eso. Y mira, por ejemplo, cómo descartas fácilmente la C sin necesidad de ver la figura. Porque sale 120%, no lo había visto. Exactamente, al 120%. No puedes sumar más de 100%, ¿verdad? Lo máximo, es lo que podemos descubrir. Bueno, vamos a ver. Avanzamos. Dice, la figura 1 muestra una circunferencia con centro en el origen. Sobre esta circunferencia se encuentra el punto P con coordenadas 3,4. ¿Cuál es la distancia entre el punto P y el origen? Ahí tendríamos que formar un triángulo, porque nos están preguntando por esto. La C, 7. Espérate un momento. No estoy 100% seguro, creo que sí, creo que es la C. Vamos a ver, tranquilo, no estamos corriendo. A ver, aquí trazamos, este sería el radio, ¿verdad? Aquí trazamos, se nos forma un triángulo que se llama rectángulo, ¿verdad? Y me están pidiendo esa parte o ese elemento del triángulo que se llama hipotenusa. Me están pidiendo la distancia entre esos dos puntos. Esa es la hipotenusa. Hipotenusa. Perdonen que no escriba bien ahí, pero hipotenusa. ¿Cuánto medirá este lado? ¿Cuánto medirá este lado? Tengo que mirar la altura aquí. ¿Cuánto mide? 4 centímetros. Ese le podríamos decir. Podríamos decir que es el lado A, que mide ¿cuánto? 4 unidades, 4 centímetros, como querramos. Y la base, fíjate. Este le podríamos llamar B. ¿Y eso mide cuánto? 3. Por eso 7. 3 unidades o 3 centímetros. ¿Qué nos toca buscar? Nos toca buscar la hipotenusa. Tenemos los catetos. Y eso me hace recordar que debo usar para este tipo de problemas con triángulos rectángulos siempre el famoso teorema de Pitágoras. Profe, ¿y ese quién es? Bueno, Pitágoras fue un famoso matemático que dedujo que el cuadrado de los catetos es igual a la suma de los cuadrados de la hipotenusa. El cuadrado de la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí lo vieron alguna vez, verdad? Esta es la clave para resolver ese problema. Entonces, basándome en ello,
basándome en ello, yo puedo darle solución a mi problema. Comenzamos. Es un momentico que estoy buscando. Profe, porque todos los rectángulos tienen los lados iguales. ¿Cómo? Que todo el rectángulo tiene los lados iguales. No, no tiene los lados iguales porque eso va variando. Va variando. Mira que las coordenadas son 3,4. ¿Cuándo van a ser de pronto iguales? Cuando es 4,4. Tienen las dos, los dos catetos iguales. 4, si hubiera sido la coordenada del punto más lejano, 4,4, sí. Pero ahí no. Ese es un caso especial. Entonces ya tú sabes. Hipotenusa al cuadrado es igual a A, que se llama cateto, y AB, que se le llama también el otro cateto. Para yo encontrar la hipotenusa, tengo que cancelar ese cuadrado y le extraigo la raíz cuadrada. Esa es la fórmula secreta. Y ahora reemplazo. Bien, raíz cuadrada. ¿Cuánto vale A? 4. 4 y 3. Exacto. Ojo que está al cuadrado y 3 unidades. Y este va al cuadrado. Entonces te daría raíz cuadrada, 4 por 4, 16. Unidades cuadradas, más 9 unidades cuadradas. La suma de adentro daría ¿cuánto? 25 unidades cuadradas. Repito, esa U puede ser centímetro, un metro, ¿vieron? No, no va a haber problema por eso. Lo coloco en general. ¿Le saca la raíz cuadrada de 25? Sería 5 unidades. Y esas unidades están expresadas en este caso, para nuestro ejercicio, en metros. Entonces, ya sabes cuál sería la respuesta opcionada para eso. Sería la B. Exacto. Entonces, fíjate cómo a partir de la gráfica también podríamos... ayudarnos también por un teorema, el caso del teorema de Pitágoras. Tienes que recordarlo porque es el triángulo que más tiene uso en la trigonometría. Van a conocer otras que son las funciones seno, coseno, tangente, que se definen a partir de ellas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta en esta parte? Esto es importante que lo relacionen. ¿Alguna pregunta? No. No. Bueno, perfecto. Vamos a borrar. Avanzamos. Miren esa. Un grupo de amigos decide preparar un asado de fin de semana. Los amigos fueron al supermercado y compraron lo que se muestra en la tabla. Ahí está la tabla. En la primera columna te relaciona el artículo, en la segunda la cantidad y en la tercera columna el valor por unidad. El total de cada artículo. A ver. No, porque tú tienes ahí, mira las cantidades. Mira lo que te están preguntando. ¿Qué te están preguntando? Míralo para que veas. Con base a la información situada, ¿cuál de los siguientes valores no se puede calcular? Ajá. Esa es la trampita del INFE, la no. La A sí se puede porque, se puede sumar y todo eso. Claro. Multiplicas cada cantidad por el valor, ¿verdad? Y después sumas el total. El valor promedio de los artículos comprados, ahí sale el valor que cuesta cada uno. Lo sumas y lo divides entre el número de artículos. Ese es sacar el promedio. Ese es como el costo total el costo total no lo dan ahí. O sea, hay que multiplicar y sumamos. Uh-huh. Y la D es la única que no se puede, ya que no nos dan el número de amigos. Exacto. Es difícil precisar cuántas personas fueron a comprar. Porque dice un grupo de amigos y un grupo de amigos son mucha gente. Es muy común, ¿verdad? Profesor. Dime. ¿Podría explicar para las personas que no saben cómo sacar esto? Por ejemplo, yo, es que los compañeros interrumpen y no dejan que usted explique, que llega al punto de cómo nosotros podemos saber hacer la operación, reconocer qué está bien, qué está mal, porfa. Ok, perfecto. Vamos a escuchar. Por ejemplo, en el caso del primero, el costo total de la compra, ¿verdad?
si tú tienes la cantidad y tienes el artículo, lo que vale cada artículo, compraste 5 de este, 5 libras de carne, y cada una vale 6,000, tú le puedes sacar ahí que te gastaste en carne, ¿cuánto? 30,000. 5 por 6,000 te da 30,000. Lo mismo para el paquete de salchichas, 2. ¿Y te costaron cuánto? Cada uno, 5,000. 5 por 2 te daría un gasto total en salchichas, que sería 10,000. Y en el caso de las papas, ¿cuántas compraron? 5. ¿Cada una vale cuánto? 3,000. Te daría 15,000. Y en el caso de litro de gaseosa, tiene 4 litros por 2,000. ¿Te daría cuánto? 8,000. Ahora, como te están diciendo, ¿será que puedes sacar el costo total de la compra ahí? Claro, porque sumas todos los gastos de cada uno de los artículos. Ahí sí lo puedes hacer. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando aquellos que no se pueden calcular con la información que tenemos ahí adecuada. Por ejemplo, en el siguiente, el valor promedio de los artículos comprados. El valor promedio. En estadística, hay algo que se le llama promedio, que se interpreta también como la media, le dicen la media aritmética. ¿Cómo se calcula? Sumando todas las cantidades que están presentes y dividiéndola entre el número de ellas. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4. Se divide entre el número de ellas. Eso te va a dar el promedio. Yo eso lo puedo hacer porque yo puedo sumarlas y dividirlas entre 4. Ya yo tengo el precio promedio por artículo, por unidad. O el valor promedio de los artículos que yo compré. ¿De acuerdo? Y en el caso del C, el costo total de cada artículo, mira que ya yo lo saqué. Este que yo hice aquí al lado, en la operación total, por comprar 5 cantidades de ese valor, de 6,000, por ejemplo, de 6 libras de carne. Me gasto en total de carne 30,000, lo puedo deducir. Y me está diciendo, sí, el costo total del artículo. Pero si yo analizo la D, me están diciendo el valor promedio que pagó cada persona. Ahora analizo cada persona. ¿Será que yo sé cuántas personas compraron? ¿Hay alguna información ahí en el enunciado que me diga a mí eso? Entonces, esa parte yo no puedo precisarle y esa sería la razón que justifica a la premisa que se está dando aquí, que es precisamente, a ver qué pasó aquí. Es la razón que dice, no se puede calcular. Mucho cuidado porque esa es la costumbre que coloca el IFES. Y por eso lo coloca en mayúscula. No, ahí hay una cascarita bien grande que a ellos les gusta colocar. Porque las personas tienen la tendencia a leer y no ven el negativo. Y si tú no caes en cuenta en la lectura, lo que estás haciendo, ahí fácilmente pierdes puntaje por eso, esas afirmaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a ver la 9. Ya con más calma. En una fábrica que se procesa ciertos materiales para generar dos productos, P y Q, hay dos líneas de procesamiento. Tienen que imaginar la gráfica, tienen que imaginar la fábrica. En esa fábrica se dan dos productos P y Q. Por eso hay dos líneas de procesamiento. Al comenzar una jornada de trabajo a las 6 de la mañana, la línea del producto Q empezó con un total de 200 productos terminados del día anterior. Es decir, que ya tenía una producción inicial, ¿verdad? Mira, lo importante es entender ese pedazo. En contraste, la línea de producto P empezó sin ningún producto terminado.
en la tarde. Mira que abajo nos están aportando una gráfica. Identifique por las convecciones cuál es la gráfica del producto P y cuál es la del gráfica del producto Q. ¿Alguien me puede decir? Círculo, cuadrados. A ver, ¿cuál es la del producto P y cuál es la del producto Q? La del producto Q es la de cruces y la de, la de producto es la de puntos. Exacto. Sí, pero miremos, acá, miremos de dónde parte cada una. Miremos a ver. La del producto P parte de dónde. La del producto Q desde 200 a las 6 de la mañana. Y el producto P desde 0 de las 6 de la mañana. Eso. Eso es lo importante, que lo identifiquen todos para ver si hay coherencia en lo que estamos leyendo. Eso es lo que yo les estoy haciendo de énfasis en el curso, en matemática. Por eso estoy dando funciones gráficas, porque esto es lo que sale full. Es la parte más débil de todos los estudiantes. Bueno, seguimos la lectura. En contraste, la línea del producto P empezó sin ningún producto terminado. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q. Busquemos en la tarde. A las 4. Más o menos, ¿verdad? A las 3 empezó a bajar, o sea, empezó como que la falla técnica. Y después intentó volver a subir, pero ya no le dio tanto como iba. Lo importante es interpretar, a ver, lo que se relaciona en el eje Y sería el producto, ¿verdad? Los producidos. Y lo que se relaciona en el eje X es el tiempo. Ya tenemos claridad de eso. A medida que avanza a la derecha, avanza la hora y la jornada. Y a medida que asciende... Pero es que como tal... Vamos a terminar de leer, no se afanen. En la tarde ocurrió una falla mecánica en la línea Q, que hizo que la producción se desacelerara. Si se desacelera, en vez de aumentar, lo que hace es... Es que... Va a seguir aumentando, pero no mucho. O sea, como o una falla técnica, ahí se ve. La sí, palabra o sea, ahí se ve que sigue aumentando, pero que aumenta poco. Y no al ritmo que iba antes. Y eso fue lo que generó que P se aprovecha y se aumentó más que Q. Bien. A pesar que Q comenzó mejor que P. Se desacelerará, pero no lo suficiente como para detener la producción por completo durante la jornada que finalizó a las 6 de la tarde. Al día siguiente, un trabajador debe presentarle un reporte de la falla al dueño de la fábrica. Mientras explicaba la desaceleración en la producción, el trabajador mostró esta gráfica. La gráfica no presenta el proceso descrito, o sea, la gráfica, la línea o la curva que no representa el proceso descrito inicialmente es A, la cantidad de productos P que se introducen por hora es la misma que para Q. Apliquemos ley del descarte y vamos tachando qué es lo que no puede ser. B, Vamos a leerla primero, sí. Y ahí me van alimentando de ideas ustedes. A, la cantidad de productos P que se produce por hora es la misma que para Q. B, no, la no. Producción del producto Q se detuvo a las 5 de la tarde. C, no. La producción de la falso. Línea Q nunca se desacelera. Y D, la cantidad del producto P nunca supera la cantidad del producto Q. Sería la cantidad del producto P. ¿Cuál es el producto P? La línea recta, ¿verdad? Claro. Nunca supera la del producto Q. Pero si la supera. Si la supera. O sea, esta está descartada. Entonces usted misma. La D que es descartada. Porque ustedes, ya les voy a decir la verdad. Ustedes no pretendan que ya el pre-IFE les va a dar todas las preguntas. Van a haber preguntas que uno ni siquiera se imagina que puedan aparecer y ustedes ya tienen que aplicar ahí el sentido crítico. Por eso que les decía en un principio, el sentido crítico es muy importante, muy clave.
No es escoger y listo. Bueno, aprendamos. Descartamos cuáles. Conclusión. La respuesta para mí es la B. Porque... Sí, pero vamos a aplicar la ley del descarte primero. Bueno, vamos sí. A ver. La C, la producción en línea que nunca se desacelera. Esa, o sea, esa también se descarta porque si se, o sea, se ve en la gráfica que va, o sea, que va normal y después empieza a bajar. O sea, que empieza... No hay como iba antes, o sea. Pero la B tampoco, porque la B también se la B, en la B nunca se detiene. O sea, la gráfica no, como tal pero, nunca se detiene. Ella se desacelera, más nunca se detiene. Pero fíjate, mira, cuando dices pero mira en, la, línea, dice en línea, ahí es curva y no es una línea progresiva. Para mí, o sea, es la B para mí, porque tú puedes ver, o sea, si tú te acercas mucho, o sea, puedes ver de que a las 5, o sea, yo no le veo mucha inclinación hacia arriba. Con la diferencia de las 6, o sea, no soy tan recto, pero se ve más recto que inclinado subiendo, para mí, y por eso... Pero es porque mantuvo una producción desacelerada, o sea, no siguió manejando, no siguió produciendo como tal al ritmo que ella siempre maneja. Pero a las 4, que fue cuando fue la falla, o sea, si subió un poco más que de las 5 a las 6, para mí es la B. Bien, vamos a ver. Opiniones. La producción de la línea Q nunca se desacelera. Si ya tenemos identificado que la Q es esta, nunca se desacelera, eso es falso. Ahí estamos desacelerando, está descartada. Ya tenemos 50-50 ahí. La cantidad de productos de P que se produce por hora es la misma que para Q. Solamente no, ocurre en un lugar. ¿En qué momento? Recuerda que vimos un ejemplo donde las dos líneas se cruzaban, ¿recuerdan? De los aviones. Sí. Exactamente, chocan a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Entonces, ¿descartada cuál? La A. La A también descartada porque al comienzo puedes ver de que o sea, generó 200. La Q y la P no. O sea, lo que significa que no generan lo mismo. Por hora. Uh-huh. Entonces, es la B porque de 5 a 6 para mí no hay inclinación para aumentar, o sea, no aumentó. Pero es que sí la hay porque es que como tal nunca se detiene, porque si se detuviera a las 5 de la tarde terminaría entonces la línea en la gráfica como tal a las 5 y no a las 6. No, porque la jornada finaliza a las 6 obligatoriamente, o sea, es como si fuera un lugar donde la jornada es de 7 a 6 de la tarde, o sea, aunque pero ya entonces, gente, si es un restaurante... Entonces gente en la pregunta llega, diría, no que desaceleró, sino que se detuvo. Sí, exacto. Pero lo que pasa es una cosa, que cuando tú calculas, por ejemplo, allí, la pendiente en ese lugar te da completamente horizontal. Su valor es casi cero. ¿Ya? La pendiente te dice la rapidez. Si la rapidez es casi cero, se detiene. Es lo que te determina ahí. En cambio, si tú miras en este punto aquí, sacas la pendiente de esa línea, ella va aumentando. Es lo que te indica. Si sacas la pendiente correcto, en este profe, lugar... Esa partecita ahí era la que me tenía... Eso tiende a ser cero. Y si tiende a ser cero, quiere decir que la rapidez va disminuyendo. ¿Sí? Ya, digamos que de pronto ahí la pregunta no está un poco clara, ¿verdad? Porque está diciendo que completamente se detiene a las 5. ¿Ya? O sea, lo que quiere decir que la respuesta es la B. Ajá, sí, correcto. Sino que no está bien redactada. Esta es la más difícil. No está bien redactada. Mira que estamos descubriendo errores. Profe, ¿y estos talleres, o sea, ¿Quién los hizo? Eso se toman de las pruebas IFES de otros años, ¿ya? Esas las libera el IFES y esas se utilizan para hacer los cursos de pre-IFES. ¿Sí? Sí, sí. Eso sí entra formaciones y no crean que también detecta uno errores cuando hace las pruebas de los mismos docentes, cuando van a concurso. ¿Sí? Para que sepan que hay mucha piratería a veces
con los que diseñan estas pruebas, ni a veces lo saben. Pero lo importante es que uno tenga el fundamento y sepa, entienda qué es lo que es. Eso se llama fundamentos. Mira esta, por ejemplo, estamos dedicándole hoy a todo lo que son gráficas, tablas, que esa es la parte clave. Enseguida ese triángulo me hace recordar que puedo aplicar Pitágoras, ¿verdad? Ya usted enseguida se pone alerta. Ah, sí. Pitágoras. La hipotenusa, que es el lado más largo, y estos serían los catetos. Pero no en todos los casos se aplica Pitágoras. Ahora vamos a ver en este caso otra forma de resolver triángulos, que apenas usted se dé cuenta que se puede dibujar otro triángulo dentro de uno más grande, puede sacar una relación de semejanzas entre los tamaños de cada lado de cada triángulo. Dice, una modista cuenta con un molde triangular que tiene la forma que se observa en la figura 2. Miremos la figura 2. Fíjate que ahí hay un lado mayor, hay un triángulo mayor que tiene lados A, B y C. Y ahí dentro un triángulo menor, ¿verdad? Esa comilla que aparece en la letra se le dice A'. Está formado por A', B' y C'. Pero lo interesante aquí es descubrir que hay un triángulo que está dentro de otro triángulo que es más reducido. La modista quiere realizar un corte paralelo al segmento B. Bueno, ahí ven dónde está la tijera. Formando así un nuevo triángulo. Se conocen las siguientes medidas. El lado A mide 40 centímetros. Vamos a ir colocándolo. El lado A, espérate, allá se veía distorsionado. El lado A mide 40 centímetros. El lado B mide 30 centímetros. El lado C mide ¿qué? 50 centímetros. El lado B prima, ¿verdad? El B prima vale ¿cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros. Nos están preguntando por A prima y por C prima. Serían las incógnitas. ¿De acuerdo? Bueno, no siempre se aplica Pitágoras, o a veces una relación sencilla que consiste en relacionar los lados del triángulo más grande con los del más pequeño. Sería la C entonces. Vamos a ver, vamos a deducirlo. Parece que se me va a cortar. Sí, ¿verdad? Se va a cortar. Bueno, ¿cuál es? Vamos a tomar este lado. Este lado B, que es el más grande, lo relacionamos con el B prima, que es el más pequeño, y formamos esta proporción. B está relacionado con B prima. De la misma manera que yo puedo relacionar a quién. A ver, denme una pista, a ver si me entendieron. A con A prima. A con A prima, correcto. ¿Qué más? Y C con A prima. C con su prima. C prima, eso. Muy bien, ¿qué datos tenemos? Marqué, hacen una marquilla ustedes, lo que ustedes conozcan. Conozco C, ¿conozco qué? Conocemos todo menos C prima. C prima. Ah, no, y menos C prima y menos A prima. Viste. Ahora sí. A, ¿qué sería esto? No conozco esto y no conozco esto. ¿Listo? Ahí ya tenemos formadas las proporciones.